Los suelos áridos, el bajo nivel de agua en las principales presas, acueductos y embalses del país evidencian las pocas precipitaciones de lluvia desde inicios de 2023, lo que ha provocado una severa sequía en el territorio nacional. Los efectos son devastadores para la agropecuaria, generación hidroeléctrica y sobre todo para los hogares. Esta reducción en la producción se debe fundamentalmente a que las lluvias se han alejado en las cuencas de los ríos que sirven de fuente a nuestros acueductos, principalmente el río Jaina, el río Duey, el río Isa, el río Isabela, el río Sama y el río Nizao, que es el que abastece las presas de Higüey y la presa de Valdesa. Los meses desde finales de año hasta finales de marzo, generalmente es el periodo en que menos llueve en el territorio nacional. Por eso se llama sequía estacional. Ahora, en los últimos tres años, 2020, 2021, 2022, esa sequía no se había manifestado de manera tan marcada como ha ocurrido ahora, iniciando este 2023. Resulta que teníamos el fenómeno La Niña. Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, explica que en los últimos tres años había predominado el evento natural La Niña, que causa mayor cúmulo de lluvias. Entonces, esos años no se vio tan marcada la sequía estacional, contrario a lo que está ocurriendo, como te señalaba, este año. La Niña se debilitó. Teníamos tres años de periodo La Niña, de evento La Niña consecutivo. Se llamó triple episodio de La Niña, porque durante tres años las temperaturas de las aguas del Pacífico ecuatorial estuvieron frías. Sin embargo, advierte que aunque en los meses de marzo y abril siempre existen pocas precipitaciones, la sequía se ha agudizado debido a la tendencia de que predomine el fenómeno El Niño, un patrón climático que se caracteriza por el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y una disminución considerable de lluvias. Ahora la tendencia es a que este año vamos a tener el fenómeno El Niño. Ahora mismo no tenemos ni El Niño ni La Niña, estamos en un periodo neutro. Pero la tendencia, lo que indican los modelos y la tendencia que se observa en el Pacífico es que las aguas se van a ir calentando. La escasez de agua generada por la ausencia de lluvias ya empezó a golpear algunos sectores del Gran Santo Domingo, generando descontento en la población. La situación del agua por aquí es muy difícil. En antes llegaba mucha agua, llegaba mucha. No sé, después que pusieron una contención aquí atrás, ya nosotros no llega el agua. Llega a veces, los tubos soplan, el agua no llega. La situación de nosotros es que el agua la están mandando por parte. A nosotros el agua no nos está llegando. Tenemos mucho tiempo que no tenemos un chin de agua. Para nosotros conseguir un chin de agua tiene que ser que venga el camión y traiga un camión de agua y lo vacían en una cisterna. En los sectores Brisas del Este y Los Mameyes, en el municipio de Santo Domingo Este, los moradores se quejan de que tienen más de dos meses que no reciben agua potable. Allá no está llegando el agua, allá estamos saliendo a buscar camiones de agua, cargando agua por tanque, por cubeta, porque el agua no está llegando. Por aquí no viene el agua, aquí tengamos dos meses que por aquí no viene el agua. Aquí no viene ni una gota de agua. Uno necesitando agua, porque uno necesita agua para todo. Afirman que ante la situación, algunos buscan cubetas donde los vecinos, que tienen cisternas o pozos, otros compran camiones de agua pagando de 900 a 1.500 pesos. A los vecinos pedirle dos cubetas o tres así para que uno pueda mantenerse así, uno se pueda hacer algo porque... Y cuando los vecinos a veces no tienen el agua hay que comprarla y si el camión no cruza... Hay que hacer esfuerzo de cómo buscarla. Salí a buscar agua en los sitios más cercanos que uno puede encontrar. Uno sale con cubetas, sale en vehículo a buscarlo.
No entiendo, porque a veces ni los camiones quieren entrar, haya uno donde uno compre el agua. Hay muchos muchachos por aquí, muchos muchachos, mucha gente. Y uno tiene que comprar, a veces es difícil, porque a veces queremos comprar un camioncito de agua y no podemos comprarla. Mientras, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, informó que debido a la sequía estacionaria, se ha registrado un déficit de alrededor de 73 millones de galones diarios en la producción de agua potable. Nuestra producción de agua potable se ha reducido en 73.48 millones de galones por día. En ese sentido, la CAS trabaja arduamente para que los efectos de esta sequía puedan ser mitigados. El ingeniero Luis Salcedo, del área de operaciones de la CAS, asegura que esa entidad trabaja para garantizar el mantenimiento del servicio. Nuestro llamado en este momento es que la ciudadanía haga un uso racional del agua que le estamos sirviendo, que evite el uso dispendioso, es decir, evitar regar plantas innecesariamente, evitar lavado de auto innecesariamente, corregir cualquier problema intradomiciliario que tengan en la vivienda, en los inodores, en los lavamanos. La CAE estará trabajando arduamente de manera intensiva en la corrección de averías que tenemos en las ciudades. Desesperados y angustiados, los comunitarios claman que de manera urgente puedan recibir el preciado líquido. Que nos ayuden con el agua, porque por aquí venía mucha agua. Ahí hay una contención de agua y aquí había otra. Aquí abajo hay otra, en el cruce allí. Entonces, ¿por qué no nos llega el agua a nosotros si tenemos tanta necesidad del agua? Que mejore esto, que me mande el agua. Que mejore esto, que esto no está fácil. Uno no está consiguiendo ni para comer ni para continuar para comprar agua. En tanto, la producción agrícola nacional ha experimentado una reducción de alrededor de un 10%. Por tanto, el gobierno ha instruido a las instituciones relacionadas con los recursos hídricos y al Ministerio de Agricultura a tomar medidas para mitigar los efectos causados por la sequía. Precisamente también integran al Ministerio de Agricultura y coordinan sobre todo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos con las juntas de regantes de las provincias, de manera que se ponen de acuerdo cuáles cultivos no deben sembrarse en estos meses, precisamente porque no hay suficiente abastecimiento de agua para que ese producto pueda recogerse luego. Señalan que aunque se han presentado algunas precipitaciones recientes, no son suficientes para abastecer la carencia que tiene el país. No hemos tenido lluvia así significativa, aunque hay algunos eventos tipo sistemas frontales que se acercan al litoral norte nuestro y provocan algunas lluvias. Pero como esas lluvias no ocurren precisamente donde están los embalses de las presas, entonces no nos beneficiamos en cuanto a mitigar la sequía. Ante el panorama de sequía, que según pronostica la UNAMED puede extenderse hasta mayo, las autoridades hacen un llamado a la población para hacer un uso racional del preciado líquido, mientras se espera que las condiciones climáticas mejoren. Se ponen de acuerdo para hacer esa regulación del agua. Por eso se invita a la población a racionalizar el uso del agua, a no hacer un desperdicio. O sea, cada uno de nosotros es responsable de tomar para sí medidas que prevean llegar a una situación en que escasee demasiado el agua.